Son los trabajadores del Ayuntamiento de Palencia del área de parques y jardines. Hoy se han manifestado frente a la Casa Consistorial. Acusan al alcalde de incumplir sus promesas electorales. Entre otras cosas, piden uniformes de trabajo para el personal de parques y jardines. Desde 2017 no los renuevan. También piden la equiparación de los derechos de los trabajadores laborales con los funcionarios. Como están, buenas tardes. 220.000 euros es lo que va a pagar al año la Diputación al Ayuntamiento para que los bomberos profesionales de la capital actúen en el resto de la provincia. Van a intervenir en 14 municipios próximos a la capital y en el resto cuando sean cosas de elevada peligrosidad. Aunque se ha conseguido mejorar la cuantía, este convenio no terminará del todo lo esperado y por eso ahora el Ayuntamiento deberá aprobar una ordenanza municipal que regule exactamente el precio de cada intervención. Tienen 2 años, el tiempo que dura el convenio. Y tienen hasta finales de julio para adaptar los colegios e institutos al protocolo de la Consejería de Educación, que está pensado para escolares de todas las edades. Nos hemos acercado hasta La Salle para conocer cómo lo trabajan. Es un centro especialmente crítico con la medida del gobierno de dejarles fuera de las ayudas. Por primera vez desde 1997, año en el que se fundó la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, los niños del programa Vacaciones en Paz no pueden viajar con sus familias de acogida. Este verano estaba previsto incluso incrementar la cifra hasta 25 niños. La crisis COVID-19 condiciona también este proyecto solidario. Y en el capítulo deportivo, Arturo Álvarez, el técnico asturiano, ahora mismo lidera el casting para sustituir a Carles Marco en el banquillo del Palencia Basket. No era la primera opción, pero los acontecimientos le han colocado en un lugar destacado. Habrá que esperar acontecimientos y si se confirma o no el fichaje de Arturo Álvarez. Diputación y Ayuntamiento resuelven asuntos pendientes. Hoy comenzamos este repaso a la actualidad en el Parque de Bomberos de la capital. Conflicto zanjado, al menos de momento, Ayuntamiento y Diputación han encontrado una solución y han firmado ya el convenio para que los bomberos profesionales de Palencia actúen fuera de la capital. Por este servicio, la institución provincial pagará 220.000 euros. Alba Míguez, ¿en qué se traduce esto? Supone que los bomberos profesionales de Palencia saldrán de la capital, actuarán en el resto de la provincia cuando haya un incendio de vivienda, un incendio industrial o un accidente de tráfico y actuarán en 14 municipios, todos ellos próximos a la capital. Se les movilizará también para que viajen al resto de la provincia si, por ejemplo, se trata de un incidente con mercancías peligrosas o un incendio de mucha gravedad. 220.000 euros anuales es lo que va a pagar la Diputación al Ayuntamiento para que los bomberos profesionales de Palencia actúen fuera de la capital. Para lo que son un tipo de siniestros específicos, ¿no? Que, bueno, pues como son los industriales, algunos accidentes de tráfico en algunas ocasiones. Es decir, tenemos dos delimitaciones de actuación, o por zona o por tipo de siniestro, para esta colaboración. Actuarán en 14 municipios de la provincia, todos ellos en los entornos de Palencia capital, y acudirán en caso de incendios de viviendas, incendios industriales o accidentes de tráfico. Al resto de la provincia acudirán solo y exclusivamente cuando haya incidentes con mercancías peligrosas o aquellos en los que sean de suma peligrosidad. Ese es el acuerdo al que han llegado Ayuntamiento y Diputación tras meses de negociaciones y no pocos desencuentros, ya que el Ayuntamiento exigía que la Diputación pagara más dinero y se hiciera cargo del coste no solo de la salida, sino también del personal que debe quedarse en el parque de guardia por si hubiera alguna otra emergencia. Sin embargo, y al menos de forma temporal, han llegado a un acuerdo. El servicio tiene costes de personal, tiene costes logísticos, tiene costes materiales y lo que han calculado los técnicos municipales junto con los técnicos de Diputación es esos costes unitarios del servicio y lo que se ha hecho es aproximarnos mucho a ese coste efectivo. El convenio tiene una vigencia de 2 años, tiempo que tiene el Ayuntamiento de la capital para diseñar una ordenanza municipal que regule con detalle el coste de cada intervención.
Bueno, pues al margen de polémicas o de los acuerdos a los que lleguen las administraciones, desde el Parque de Bomberos de la capital insisten en que ellos seguirán, como siempre, prestando un servicio profesional y de calidad allí donde se les necesite. Se ha llegado a un acuerdo óptimo para todos los palentinos y nosotros estamos para dar el servicio eficiente, eficaz y de manera profesional. Y mientras uno de los conflictos se soluciona, otro, como es el de la calle Jardines, sigue en el aire. Lleva 10 años enfrentando a ambas administraciones que no consiguen ponerse de acuerdo. En juego 25 millones, y aunque Ayuntamiento y Diputación siguen en los despachos tratando de acercar posturas, lo cierto es que el problema está ya en los tribunales. El acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento para solucionar el conflicto de la calle Jardines sigue durmiendo el sueño de los justos. Un conflicto que ya está en los tribunales mientras ambas administraciones siguen intentando llegar a un acuerdo. Todo lo estamos afrontando de la misma manera, y es con trabajo, con lealtad institucional entre las dos instituciones. Es un conflicto heredado, como bien saben, de hace algunas legislaturas. Y sí que seguimos trabajando, incluso con alguna fórmula que ya podemos atisbar. Hay 25 millones en juego, una deuda del Ayuntamiento a la Diputación que se remonta al año 2010, cuando la institución provincial cedió estos terrenos. El Ayuntamiento nunca pudo construir ni pagar la deuda a la Diputación y ambas instituciones lo han ido aplazando hasta con 4 prórrogas, lo que ha generado más de 5 millones de euros en intereses. Ahora Ayuntamiento y Diputación tienen que encontrar la forma de llegar a un acuerdo. Por ahora estamos en plazo suficiente. Tenemos un acuerdo de suspensión del procedimiento y vamos a mantenerle porque tenemos una incertidumbre en nuestro entorno lo suficientemente importante para no dar pasos en falso, ¿no? Quiero decir que si seguimos adelante tiene que ser con una solución. Es un asunto que técnica, jurídica y normativamente pues es un asunto muy complejo, pero no hemos dejado de trabajar a lo largo de toda la legislatura y lo seguimos haciendo. Si no consiguen acercar posturas, será la justicia la que se pronuncie. El Comité de Empresa del Ayuntamiento ha manifestado públicamente su descontento con el equipo de gobierno. Denuncian la falta de cumplimiento de las promesas del alcalde en materia de personal. Hoy se han concentrado frente a la Casa Consistorial. Nos da los detalles Cristina Pastor. El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Palencia pide una reunión con el equipo de gobierno, exige que se cumpla lo pactado en el año 2018. Entre otras cosas, pide que se equiparen los derechos de los trabajadores laborales con los de los funcionarios. Hoy se han concentrado también para pedir vestuario para los trabajadores de parques y jardines. Aseguran que no se les renueva desde el año 2017. Son los trabajadores municipales de parques y jardines. Hoy han querido mostrar su equipamiento. Llevan con la misma ropa de trabajo desde 2017, a pesar de que el ayuntamiento está obligado a reponerla cada año. También se quejan de la falta de personal cualificado. No nos están dotando desde hace muchos años ni de medios personales cualificados, ni de medios materiales. Y para colmo nos van ninguneando con el tema del vestuario, que llevamos muchos años sin el vestuario. La mayoría de los trabajadores del área de parques y jardines es personal laboral. Desde el Comité de Empresa piden al alcalde que cumpla sus promesas electorales y proceda a la reclasificación de la plantilla. Hemos visto que nuestros profesionales cada vez tienen una mayor responsabilidad, se les requiere más conocimientos y era necesario y justo una reclasificación de este personal para homologarle al resto de administraciones, nuestros capataces, nuestros oficiales de primera y nuestros oficiales de segunda. También exigen que se equiparen los salarios de los trabajadores laborales del ayuntamiento. Las personas que se han manifestado aquí son las peor pagadas del ayuntamiento, es decir, tienen los salarios más bajos y tienen las peores condiciones de trabajo. Y muchas veces cumplen un vacío que las concesiones privadas no terminan de llenar, es decir, el ayuntamiento gasta más dinero con las contratas públicas en conjunto que con sus trabajadores. El comité ha pedido una reunión con el alcalde. De no alcanzar un compromiso real, volverán a movilizarse. Cada vez son más los palentinos que están comprando bonos de las piscinas municipales para refrescarse y para pasar este caluroso y atípico verano. Es una de las noticias que les contamos en nuestro capítulo de breves.
caos en el acceso a las dependencias municipales. Así define el PSOE la situación actual del consistorio. Los socialistas reclaman al Ayuntamiento capitalino un refuerzo de personal para evitar colas y demora, especialmente en las dependencias de las canónigas. La portavoz socialista asegura que esta situación excepcional se prolongará durante varios meses y califica como inasumible la manutención de los servicios en este estado. Ecologistas en Acción se posiciona en contra del Plan General de Ordenación Urbanística de la zona de la Dársena. El colectivo asegura que este proyecto incumple una serie de leyes y supondría acabar con la zona idílica de los alrededores del Canal de Castilla. Por ello solicita que no se siga con el procedimiento y pide que se vuelva a considerar este terreno como suelo rústico de protección natural por los valores que atesora. Las piscinas municipales cuentan ya con 783 bonos desde que se anunció su apertura. Durante el primer día, casi 300 palentinos disfrutaron de las piscinas de San Telmo, Montelviejo y El Sotillo. El concejal de deportes califica el comienzo como tímido y confía en que vaya creciendo a lo largo del verano, dado el elevado número de bonos vendidos. De impresentable califica la dirección de La Salle la decisión del Gobierno central de dejar a los colegios concertados fuera de las ayudas para que los centros hagan frente a los gastos derivados de la pandemia. Esperan al menos que la cuantía que llegue de la Junta sea suficiente. Mientras, en el colegio, igual que en todos, trabajan en adaptarse al protocolo de la Consejería de Educación para el próximo curso. Desde la entrada a clase... Entiendo que las medidas que tomaremos pues serán de distanciamiento, por ejemplo, escalonando las entradas. El camino para llegar al aula... Que también hay que definir, organizar que los niños vayan por la derecha y los otros por la izquierda, o la subida y bajada de escaleras. La Salle se prepara para adaptar el protocolo de la Consejería de Educación para la vuelta al colegio, tanto en los pequeños... Donde se nos invita a hacer grupos estables de entre 22 y 25 alumnos y que tengan la menor relación con otros grupos, no sé si llamarlos burbuja, con otros grupos del colegio. Como en los mayores, que al no poder guardar las distancias entre mesa, tendrán que llevar mascarillas. Entonces, el tema ahí luego va a estar también cómo poder organizar pues con los grupos mayores, pues cuando tengan que salir a optativas, a otras asignaturas, bueno, pues todo el tema de las medidas de higiene y de desinfección, pues que habrá que tomar. Los recreos serán también escalonados en este patio y en el polideportivo. La implantación de medidas higiénicas conlleva más gastos, por eso son críticos con la decisión del Gobierno de dejar a los colegios concertados fuera de las ayudas COVID-19. Que es una medida impresentable, ¿no? Es decir, si todos los alumnos pertenecen al sistema público porque desarrollamos un servicio público, pues entendemos que no tiene que haber una discriminación en ese sentido. Ahora trabajarán durante todo el mes de julio en adaptar el recién llegado protocolo de la Junta a una vuelta a las aulas inusual. Bueno, pues los colegios se preparan para afrontar el curso con la amenaza de la COVID-19. Se lo hemos contado en un día sin grandes novedades con respecto a los datos. Tampoco hoy se han registrado nuevos casos por PCR en las últimas 24 horas. El acumulado se sitúa en 1.108 positivos. No varía el número de víctimas mortales, 88 en total, ni el de altas hospitalarias, que sigue en 377. Para mantener esos datos, desde la Confederación de Organizaciones Empresariales piden a los ciudadanos que no se relajen. Desde la CEPOE aseguran que vienen observando que las medidas higiénicas ya no se cumplen de manera tan estricta en bares y otros establecimientos comerciales por parte de los clientes. Recuerdan que el riesgo al contagio no ha desaparecido. Y este verano también será atípico para los 25 niños saharauis que, como cada año, iban a disfrutar del verano en la provincia, pero la COVID se lo ha impedido. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui ha organizado una serie de alternativas para que, a pesar de la distancia, estos niños tengan un verano diferente. Es la primera vez en 23 años que no se repiten estas imágenes. Desde su constitución en 1997, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui no ha dudado en dar unas vacaciones a estos niños procedentes de campos de refugiados. Este año se ha visto obligada a suspender su programa Vacaciones en Paz. Mucha nostalgia, mucho cariño, llamando a sus familias, que se acuerden de ellos, que manden un paquetito,
porque lógicamente el traer niños del Sáhara, además de los temas de evitar 50 y tantos grados de temperatura, significa ir al médico, a la piscina, tener la bicicleta. Este año la asociación aumentaba en 3 las adopciones, alcanzando los 25 niños, 8 en la capital y 17 en diferentes municipios de toda la provincia. Teníamos 3 familias nuevas que nos han salido en la zona de Aguilar. Sin embargo, el Ministerio de Juventud y Deporte de la RAS, responsable del programa Vacaciones en Paz, ha desarrollado una serie de actividades alternativas en los campamentos para que, a pesar de la situación causada por la COVID-19, estos niños puedan disfrutar de un verano diferente. Lo que intentamos es que los niños reciban unos, digamos, saludos culturales, deportivos. La asociación tenía previsto esta semana un envío con alimentos, mascarillas y una serie de útiles de primera necesidad, pero el gobierno argelino mantendrá sus fronteras cerradas hasta el 31 de julio. En breve irán otros 200 y pico kilos de material muy necesario. Con la vista puesta en 2021, la asociación espera recuperar sus vacaciones en paz. Y más acciones solidarias. Nuevas Generaciones Palencia recoge más de una tonelada de ayuda. Es el resultado de su última campaña, que consistía en transformar los donativos económicos recibidos a través de Bizum en alimentos o productos de higiene o recibirlos directamente en su sede. Lo adquirido será entregado a Cáritas Diocesana en esta provincia. Las donaciones no solo han llegado de Palencia, sino de muchos otros lugares del territorio español. Nuevas Generaciones reclama ahora justicia social para los que peor lo están pasando con esta crisis sanitaria, ahora también económica. Y en sucesos les contamos que la Guardia Civil ha recuperado esta máquina valorada en 50.000 euros que sustrajeron en enero de 2019 en una chopera de Dueñas, donde la usaban para cortar madera. Se trata de una pala cargadora que han encontrado en una nave abandonada en Valladolid tras una larga investigación. Ahora los deportes con Alberto Moreno. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos quién suena para el banquillo de Palencia Baloncesto. Suena a muchos. El que más en las últimas horas, Arturo Álvarez. No es, de hecho, la primera opción. Que yo sepa, por lo menos había 3 por delante de él, pero ahora parece ser el más colocado. Incluso los que entienden de esto y están en el ambiente dicen que será fichado en breve. Tras la marcha de Carles Marco, tentado por el proyecto y el dinero del Girona de Marc Gasol, el Palencia Basket busca su relevo en el banquillo. Tanteó a Hugo López, el técnico del Carramimbre Valladolid, que finalmente renovó por los pucelanos. Tanteó también a otro técnico vallisoletano, Roberto González, que no está por la labor de volver a los banquillos de élite tras haber dirigido al Valladolid en ACB. Su técnico preferido, como ayer comentamos, está lejos de poder ser contratado a no ser que haya un giro de 180 grados. Así que ahora mismo el que parece que se mete en la cabeza del casting es el asturiano Arturo Álvarez, que hace 2 temporadas realizase con el Prat un temporadón. Técnico con experiencia y un baloncesto muy vistoso para el espectador. Algunos mentideros apuntan a que se puede formalizar su fichaje en breve. Y del baloncesto nos vamos al balonmano. Curiosidades de la vida. Fueron los últimos en acabar y serán los primeros en empezar. Los últimos serán los primeros, dice el refrán, y en este caso se cumple. Palencia Turismo fue el último equipo en jugar antes del estado de alarma. Lo hizo 3 días antes de decretarse, jugando un amistoso a puerta cerrada ante la selección de Chile. Desde ese encuentro, el 10 de marzo, no se ha vuelto a disputar ninguno en la capital o provincia en cualquier modalidad deportiva. Palencia Turismo será el primero en entrar en liza la próxima campaña. La federación ha dado a conocer el calendario de División de Honor Plata. Serán 14 equipos participantes, jugando las palentinas contra castellanas y leonesas, gallegas, asturianas y canarias. Debutará el último fin de semana de septiembre en la cancha el Handball Valladolid. Una semana más tarde lo hará el Pizzería La Nona Balopal, que jugará en la primera división en un grupo de 16 equipos, teniendo como novedad el cambio de un equipo manchego por un aragonés. Bueno, para ser más exacto, realmente el próximo acontecimiento deportivo será la próxima semana, el periodo de ascenso a segunda B, donde no hay equipo palentino. Dos noticias agradables de última hora. Grupo Inmapa será el patrocinador de Filipenses en la Liga EVA y dará el nombre.
que se llamará, por lo tanto, el equipo Grupo Inmapa Filipenses. Y el Club Internacional de la Amistad y el Palencia Club de Fútbol van a firmar un convenio de colaboración, de filialidad, que mañana puede ser ya efectivo. Mañana lo contamos. Pues hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Vamos ya con el tiempo. De cara a mañana siguen las lluvias y las máximas seguirán superando los 30 grados. Altas temperaturas, precipitaciones y tormentas serán las protagonistas del tiempo en la jornada de mañana jueves. En Velilla del Río Carrión, Santibáñez de la Peña o Cervera de Pisuerga se registrarán fuertes tormentas con temperaturas que rozarán los 30 grados centígrados y bajarán en torno a los 14. Alta será la temperatura también en Alar del Rey o Herrera de Pisuerga, donde la máxima podría alcanzar los 31 grados. Mismo panorama que en la zona de la Vega de Saldaña. 30 grados de máxima y 15 de mínima, cielo cubierto durante toda la jornada y fuertes precipitaciones. Máximas muy altas, incluso tiempo agobiante el que encontramos en Cisneros, Villada o Fuentes de Nava. A la máxima se une la sensación de bochorno que dejará la lluvia constante durante la jornada. Mismo panorama que encontramos en Paredes de Nava o Becerril de Campos, temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados y bajar únicamente hasta los 16. Cielo cubierto también en la zona del Cerrato, donde igualmente el termómetro podría superar los 30 grados y la mínima podría quedarse únicamente en torno a los 17 o 18 grados. En la ciudad, cielo cubierto durante toda la jornada, lluvias que podían ser más fuertes durante las horas de la tarde, temperaturas que oscilarán entre los 33 grados y los 17. Y de cara a los próximos días se mantienen las altas temperaturas y podría continuar la lluvia durante el fin de semana. Los recursos turísticos y culturales de la Diputación serán gratuitos para los residentes en Palencia desde su reapertura hasta el 31 de julio. La entrada también será gratuita para las personas que hayan realizado una consumición superior a 15 euros en cualquier establecimiento de hostelería y restauración de la provincia durante los 4 días anteriores. Así les dejamos más información a partir de las 8 con Álvaro Lantada. Que tengan muy buena tarde.